Situada en el corazón de Europa, en el centro del continente, Hungría es una tierra con una rica historia, un pueblo encantador y una cultura que abarca la música y el arte, así como fértiles regiones vinícolas e impresionantes llanuras. Fuera de su romántica capital, Budapest, Hungría se extiende en un paisaje impresionante de diversos lagos, bosques y montañas, con seductoras ciudades medievales e históricos castillos que le han convertido en uno de los destinos más vibrantes de Europa. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Hungría. Número 1. Hungría es un país sin litoral, ubicado en las llanuras panónicas, en la parte centrooriental de Europa. Comparte fronteras al norte con Eslovaquia, al noreste con Ucrania, al oeste con Rumanía, al sur con Serbia y Croacia, y al oeste con Eslovenia y Austria. Hungría es una república parlamentaria y administrativamente se divide en 20 regiones, 19 condados y su ciudad capital, Budapest, ubicada en la Hungría central. Número 2. Geografía física de Hungría. Ya hemos mencionado que Hungría es un país sin litoral y su territorio de más de 93.000 kilómetros cuadrados es dominado por planicies. Del 60 al 70% de su superficie son llanuras y el resto son montañas bajas que en su mayoría no superan los 400 metros de altitud. Destacándose la montaña Kekes, en las montañas Matra, que con una altitud de 1014 metros es su punto más alto. El territorio húngaro se encuentra en el corazón de la cuenca de Panonia, cerrado al oeste por un extremo de los Alpes, al norte y al este por el arco de los Cárpatos y al sur por los Balcanes. Para comprender de una manera sencilla la morfología del territorio húngaro, podemos dividirlo en tres regiones geográficas. Primero, la Gran Llanura, o Gran Alföld, al este del Danubio, que incluye la cuenca del río Tisa y sus afluentes, y que se extiende por más del 50% del territorio del país. Segundo, Transdanubia, una región montañosa al oeste del Danubio, y que incluye el principal cuerpo de agua del país, el lago Balatón. Y tercero, la pequeña llanura, o pequeño Alföld, una llanura de alrededor de 8.000 kilómetros cuadrados, extremadamente fértil en el noroeste de Hungría. Número 3. ¿Cómo se originó Hungría? Las tierras fértiles de las llanuras panónicas, protegidas por grandes montañas, fueron habitadas por diferentes pueblos durante milenios. Pero no fue hasta la llegada de los magiares en el siglo IX después de Cristo cuando la nación húngara comenzó a ver sus primeros días. Los magiares eran grandes guerreros provenientes de los montes Urales en Asia, expertos en el montaje de caballos y en el uso del arco y la flecha. De acuerdo a la leyenda antigua, una parte de los magiares fueron y habitaron al norte del Báltico y llegarían a formar la nación que hoy en día es Finlandia. Y otra parte cabalgó hacia el sur para emprender la conquista de las grandes llanuras panónicas en el año 896 de nuestra era. De allí que el número 96 es considerado un número especial en la cultura húngara. En 1896 se celebró el primer milenio de la nación, lo que incluyó la fundación del metro de Budapest, uno de los más antiguos de Europa. Además, actualmente ningún edificio puede sobrepasar los 96 metros de altura en su ciudad capital. Pero hablando nuevamente del reino húngaro, no fue hasta la Navidad del año 1000 cuando fue coronado su primer rey, el rey Esteban I, el primer rey de una Hungría cristiana, convirtiendo así a Hungría en una de las naciones europeas más antiguas. La primera bandera húngara utilizaba los colores blanco y rojo. La actual, que incluye el color verde, es utilizada desde el reino del rey Matías de Habsburgo durante el siglo XVII. Número 4. Hungría tiene la mayor concentración de baños termales en el mundo, más de 1.300 manantiales de aguas térmicas y con más de 270 tipos diferentes de aguas minerales y curativas han hecho de Hungría el mejor destino de spa y tratamientos curativos en Europa por siglos. Budapest es considerada la ciudad con más aguas termales por metro cuadrado en el mundo. Los húngaros tienen estos baños termales en su ADN
y dos de los más famosos en su ciudad capital son el balneario Széchenyi, o simplemente Seska, como le llaman los lugareños, con 21 piscinas, es una muestra de una arquitectura neobarroca esplendorosa, o el balneario de Gallert, en las colinas de Buda, el cual es una muestra de una arquitectura Art Nouveau destacada. El pasatiempo favorito de los húngaros en sus baños termales es jugar ajedrez. No en vano, Hungría ha dado a luz a la campeona mundial y mejor jugadora de ajedrez de todos los tiempos, Judit Polgár. Número 5. El río Danubio. Es una parte esencial de Hungría. Los viajeros disfrutan dando un paseo en barco o en tren para maravillarse con la exquisita arquitectura de la ribera y de los paisajes pintorescos. La majestuosa vista del agua fluyendo entre laderas montañosas, verdes praderas y castillos medievales es impresionante en sí misma, creando una de las rutas más pintorescas de Europa Central para disfrutar la naturaleza. A través de las rutas de senderismo o en bicicleta, en la ruta del Danubio, de Budapest, Viena, Passau, que se ha convertido en la ruta ciclista más popular de Europa. Pero esta ribera del Danubio forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO, especialmente la zona llamada el Recodo del Danubio, llena de riqueza por su arquitectura histórica e imperial, con castillos medievales como el de Visegrád, un castillo que aún emana la atmósfera de tiempos históricos, y ciudades como Szentendre o San Andrés, que es la puerta meridional del Recodo del Danubio, donde encontraremos el mayor museo al aire libre de Hungría, conocido como Skansen, ofreciendo una experiencia única para conocer de primera mano la arquitectura popular, la cultura de la vivienda, la agricultura y el estilo de vida de las zonas de habla húngara. Número 6. Budapest. El hermoso río Danubio atraviesa Hungría de norte a sur y a su paso por Budapest divide la ciudad en dos: Pest, situada en la orilla oriental del Danubio, y Buda en la montañosa orilla occidental. La ciudad de Buda creció en torno a su castillo y a la iglesia de San Matías a partir del siglo XIII. La posición estratégica de la colina a 60 metros sobre el Danubio y sus recursos naturales la convirtieron en un lugar privilegiado. La ciudad se desarrolló rápidamente hasta convertirse en una sede de la cultura y el poder húngaro. Pero no fue hasta el período de los Habsburgo que la ciudad renació, asumiendo un papel importante durante los siglos XVIII y XIX, marcando el comienzo de la era del nacionalismo húngaro. En la actualidad, la ciudad de Budapest, con más de 2 millones de personas, una quinta parte de la población húngara, es el corazón político, cultural y comercial del país. Desde la unificación de estas dos ciudades distintas en 1873, el Danubio ya no es una línea divisoria, sino el corazón de la propia capital, ofreciendo las vistas más espléndidas desde ambas. Una de las mejores vistas del río y de Buda y Pest al atardecer es desde el Puente de la Libertad, uno de los lugares favoritos de los lugareños. El centro de la ciudad incluye la colina del Castillo de Buda en la orilla occidental del Danubio y los distritos de Pest en la orilla oriental del río, delimitados por la línea de tranvía original de la ciudad. Número 7. Lugares en Budapest. La escala de sus edificios emblemáticos, desde el castillo hasta la colina de Gellert, atestigua el papel central de Hungría en la historia europea. Entre los lugares destacados de esta hermosa ciudad podemos mencionar el edificio del Parlamento, de estilo neogótico. Es el edificio más grande del país y se ha convertido en un símbolo de Budapest. Además, la Plaza Kossuth, que le rodea, constituye un lugar emblemático de la ciudad, expresando bien la pompa y el orgullo con que se desarrolló Pest durante el siglo XIX y principios del siglo XX. El Puente de las Cadenas es un testigo de siglos de historia húngara y un símbolo de la ciudad unificada, al igual que todos los puentes locales que conectan las orillas de Pest y Buda en el Danubio. La avenida Ondrási recorre un tramo del centro de Budapest y exhibe sus muchas bellezas, desde museos y salas de exposiciones hasta la Plaza de los Héroes, un lugar que es testimonio del pasado histórico de Hungría y es sede de la cultura, abrazada por dos museos de renombre internacional. Además, un paseo por el tranvía, considerado uno de los mejores de su clase, es el ideal para contemplar la majestuosidad de la ciudad y de sus edificios icónicos, como el Teatro Nacional, la Sinagoga de Budapest y la Catedral de San Esteban,
Ejemplos perfectos de cómo la modernidad se integra en la rica historia y el paisaje ribereño de Budapest. Número 8. El Reino de Hungría. Conocido en Hungría como el Reino de los Magiares, fue uno de los reinos más importantes de Europa durante la Baja Edad Media y parte de la Edad Moderna, con una duración de casi un milenio, desde el año 1000 después de Cristo, con la coronación del rey Esteban I, hasta su disolución en el año 1918, tras la Primera Guerra Mundial. La corona húngara, utilizada por primera vez por el rey Esteban, es considerada en Hungría como el máximo símbolo del poder del reino húngaro y como uno de los símbolos más importantes de su cultura e historia. La Santa Corona de Oro de San Esteban cuenta con muchas leyendas, algunas de ellas hasta de poseer propiedades mágicas. Es una de las coronas con más historias a su alrededor. Fue enterrada bajo árboles para ser ocultada, fue desenterrada y vendida, y hasta fue empeñada a otro reino. Y cuando el país sufrió la invasión del ejército soviético, fue escondida y sacada del país, permaneciendo bajo la custodia de los Estados Unidos en el Fuerte Knox en Kentucky hasta 1987, cuando fue reintegrada al gobierno húngaro. Hoy reposa en el Museo Nacional de Hungría. Número 9. La religión en Hungría. El rey Esteban I declaró a la ciudad de Esztergom, a un poco más de 50 kilómetros de Budapest, como la primera capital del reino húngaro. Y siendo un reino cristiano, declaró a la diócesis del lugar como la cabeza de la Iglesia de Hungría. Hoy la Basílica de Esztergom, a orillas del Danubio, y con su arquitectura de estilo clásico, continúa siendo considerada como la más importante del país y la cabeza de la religión en Hungría. Actualmente, el 70% de la población húngara se autodeclara perteneciente a la fe cristiana, ya sea católico en su gran mayoría o protestante. Para entender la importancia que la cultura judeocristiana ha tenido en la historia de Hungría, basta escuchar el dato que en el país existen 8 rutas de peregrinación históricas, en las que se incluyen sitios emblemáticos como la antigua iglesia de Mor en Transdanubia. Número 10. Los castillos y palacios en Hungría. Como hay grandes centros religiosos del Reino de Hungría, también existen grandes palacios y castillos que relatan la destacada historia de este reino. Desde castillos medievales como el castillo en la colina de Füzér hasta majestuosos castillos como el Palacio Real de Buda, hoy parte del distrito de castillos de la ciudad. Construido originalmente como una fortaleza para defender la ciudad de las invasiones otomanas durante el siglo XIII, llegó a convertirse en residencia real al mejor estilo gótico durante las dinastías Sanyo durante la Edad Media. Pero este lugar vio sus días de máximo esplendor bajo el reino del rey Matías I, o Matías Corvino, llamado así por el color negro oscuro de su cabello. El rey Matías convirtió el complejo no solo en el primer palacio de estilo renacentista en Europa, sino también en un centro intelectual y artístico a nivel europeo. Como una pequeña muestra, basta conocer la historia de la famosa Biblioteca Corviniana, la segunda más grande de Europa en aquella época. Hoy el complejo es sede de importantes instituciones culturales como el Museo de Historia de Budapest, entre otras varias. Otros hermosos palacios embellecen la capital húngara, como el Castillo Romántico de Bajda Hunyad, ubicado en el Parque de la Ciudad, o el Palacio Nacional de Godolo, cercano a Budapest, construido durante el siglo XVIII y famoso por ser el favorito de la emperatriz Sisi. Número 11. El idioma húngaro o magiar es uno de los más difíciles de aprender en Europa. Posee 44 letras y numerosos casos y reglas gramaticales. El idioma magiar es muy diferente a todos los idiomas de origen indoeuropeo, pues proviene de las estepas de los Urales y tiene únicamente al finlandés y estonio como sus parientes cercanos. De allí que durante la Edad Media, el latín fuera adoptado como el idioma de la clase gobernante e intelectual. El idioma magiar es uno de los que más conservan sus raíces originales. Se considera que conserva alrededor del 65% de las mismas, en contraste al inglés, por ejemplo, que se cree que conserva alrededor del 3% de sus raíces originales. De allí que sean conservadas tradiciones antiguas, como utilizar siempre el apellido primero antes que el nombre. Número 12. Transdanubia Septentrional.
la región más variada de Hungría. Se caracteriza por sus suaves colinas, verdes valles, frondosos bosques y hermosas ciudades imperiales, como Győr, una de las joyas arquitectónicas del país, situada exactamente a medio camino entre Budapest y Viena, y donde confluyen los ríos Danubio y Rava. Győr ha sido durante mucho tiempo el lugar donde los imperios se encontraron y a menudo se enfrentaron. Esta región es llamada el Triángulo de Oro en Hungría, pues era el lugar de intercambio y comercio entre las capitales gemelas de Viena y Budapest, donde las grandes familias del imperio construían sus mansiones con los beneficios obtenidos en las fábricas de la región. Allí también encontramos la ciudad de Sopron, ciudad fronteriza con Austria y uno de los centros culturales más antiguos del país. Conserva restos de edificaciones romanas, así como grandes edificios medievales, incluidas iglesias y sinagogas, que son un vestigio de la comunidad judía que vivió allí en los siglos XIII y XIV. Pero su mayor atracción es su torre. Los letreros de las calles y comercios en alemán están muy presentes en Sopron hoy en día, y es fácil olvidar que esto sigue siendo Hungría. Número 13. Maravillas naturales de Hungría. Recientemente, el turismo ha superado a la industria como principal fuente de ingresos en esta región, siendo los baños termales de Buk y el lago Fertó las principales atracciones. Pero existen muchos otros lugares de interés, como la cordillera de Buk, donde encontramos el precioso pueblo húngaro de Szilvasvárad, famoso por ser el hogar de los caballos de Lipicsan. Además, encontramos los sistemas de cuevas de Auchtelek, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Son sin duda uno de los atractivos naturales más fascinantes de toda Hungría, situados al norte del país, justo en la frontera con Eslovaquia. Es todo un sistema de 280 cuevas esparcidas por todo el parque. Número 14. Los inventos de Hungría. Un país lleno de inventores, hasta la fecha, Hungría ha recibido 13 premios Nobel. Seguro que has oído hablar del cubo de Rubik, pero ¿sabías que es un invento húngaro? Ese enigmático rompecabezas con forma de caja fue inventado por el profesor de arquitectura, Dr. Erno Rubik, en 1974. Al principio, diseñó el cubo únicamente para que sus alumnos se familiarizaran con los principios del espacio en el diseño arquitectónico. Sin embargo, el rompecabezas de juguete se extendió más allá de las aulas, conquistando el mundo entero. Pero existen otros inventos notables de Hungría, como el bolígrafo de László Biro, el holograma de Denis Gábor, autor de la frase «Tú no puedes predecir el futuro, pero puedes inventarlo», la cámara termográfica del físico Kálmán Tihanyi, el descubrimiento de la vitamina C, uno de los suplementos vitamínicos más conocidos del mundo, descubierto por el fisiólogo húngaro Albert Szent-Györgyi, lo que le valdría el premio Nobel en 1937. Número 15. El lago más grande de Hungría y el más grande de Europa Central es el lago Balatón, ubicado en Transdanubia y que posee en sus orillas spas de fama internacional, cuya belleza enamora a todos sus visitantes. Como ejemplo, tenemos la ciudad de Tihanyi, ubicada en la península homónima y poseedora de un bello casco histórico, en donde se destaca su basílica y los cercanos campos de lavanda. En el mismo norte del lago se encuentra el castillo de Sigliget, un monumento de más de 750 años de historia, además de la ciudad histórica de Keszthely, con su majestuoso palacio de Festetish. Cercano a la ciudad de Keszthely se encuentra el hermoso lago Hibis, en donde se ubica uno de los baños térmicos más famosos del país. Número 16. El deporte en Hungría. Hungría es uno de los países más exitosos en la historia de los Juegos Olímpicos de verano. Con más de 465 medallas, aparece en el octavo lugar del medallero histórico y como el segundo país del mundo que más medallas de oro ha ganado per cápita. Como ya hemos mencionado, el húngaro está muy relacionado con el agua y las piscinas o albercas. De allí que no es extraño que el considerado como el deporte nacional de Hungría sea el waterpolo, deporte en el cual su selección nacional, con 9 campeonatos olímpicos y 3 campeonatos mundiales, sea considerada como una de las más exitosas de la historia. En cuanto al fútbol, aunque hoy su selección nacional figure en un segundo plano a nivel internacional, no podemos ignorar su gran historia.
hasta los años 50, con dos finales del mundo y tres campeonatos olímpicos, era llamada el equipo de oro. De estos años dorados, destaca su máxima figura y héroe nacional, Ferenc Puskás. Número 17. Hemos hablado ligeramente del papel importante de Hungría en el desarrollo de la cultura occidental durante el Renacimiento. Pero la cultura de Hungría está llena de figuras destacadas a lo largo de la historia. En ese largo listado brillan figuras como los compositores Franz Liszt, Béla Bartók y Zoltán Kodály. Además, Erik Weiss, conocido como el famoso mago escapista Harry Houdini. Los húngaros también han contribuido de una manera importante para el desarrollo de la industria cinematográfica. El húngaro Adolf Zukor fue uno de los pilares y fundadores de Paramount Pictures, considerada la compañía cinematográfica más importante de la mitad del siglo XX. Número 18. Hablando más de la cultura magiar, la ciudad de Pécs, ubicada al sur del país, cercana a la frontera con Croacia, es considerada como una de las capitales culturales del país. Es una de sus ciudades más antiguas, fundada por los romanos. Fue también un centro cristiano en la antigüedad, de allí que destaque su histórica catedral y los mausoleos del cristianismo primitivo. Pero Pécs también es llamada la capital cultural del país porque también acoge una herencia otomana en sus calles, como la mezquita de Pasha Gazi Kasim, construida en el siglo XVI durante la ocupación otomana de la ciudad, actualmente una iglesia católica. Conociendo la riqueza cultural e histórica de Pécs, no es difícil entender por qué es una de las ciudades más visitadas de Hungría. Número 19. Tradiciones en Hungría. Hungría es rica en tradiciones folclóricas conservadas y vivas, así como en un valioso patrimonio cultural que sin duda forman parte importantes del atractivo turístico del país. A los húngaros les encantan las tradiciones y las aprovechan al máximo, así como también sus días festivos, por nombrar solo algunas de ellas, la cetrería, los bordados muadjó o incluso la danza y la música folclórica. Pero cuando se trata de la destilación del pálinka y la elaboración del vino, se puede afirmar que ellas forman parte de la imagen auténtica del país. Para conocer mejor sus tradiciones y cultura, no hay como trasladarnos al Valle de los Montes Erhat, a poco menos de 100 kilómetros al noreste de Budapest, donde se encuentra el hermoso pueblo de Hualoko, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que fue inscrito en 1987 gracias a su castillo de más de 700 años de antigüedad, construido poco después de la invasión mongola y como defensa contra futuras embestidas. Número 20. Las tierras altas del norte de Hungría. Aunque las montañas Matra y Bukk, con los picos más altos de Hungría, definen las tierras altas del norte, esta es de hecho la región geográficamente más diversa. En el 2002, la UNESCO incluyó la región en su lista del Patrimonio Mundial, pues aquí se encuentran algunos de los lugares más evocadores del país. Pero también, esta es tierra de vinos. La confluencia de los ríos Bodrog y Tisa ha producido un suelo rico y fértil, facilitando el cultivo de las mejores vides de Hungría, obteniendo los mejores vinos del país, con Tokaj como principal ciudad de fama internacional. Por cierto, en Hungría se produce vino desde la Panonia romana, antes de la era cristiana. En 1737, el rey Károly nombró a la región vinícola de Tokaj zona vinícola nacional, lo que la convirtió en la primera región vinícola oficial del mundo, casi 120 años antes que la francesa Burdeos. Número 21. La comida húngara. Definitivamente la comida y la cultura magiar van de la mano. Sus comidas son ricas en grasa, especias, carne y pan. Además, les gusta la comida picante y llena de pimentón rojo húngaro o paprika, un ingrediente que se introdujo en Hungría hasta el siglo XVI y que es un componente esencial de algunos de los platos húngaros más conocidos, como el gulash, el plato estrella húngaro, que es una sopa espesa que contiene carne de res, cebolla, vino tinto, muchas verduras y paprika, por supuesto. Otra especialidad húngara son los langos, que son masa frita con ajo, crema agria y queso. Y qué decir de sus postres como el mundialmente conocido pastel Esterházy, que es un rico postre a base de crema de mantequilla de chocolate entre cuatro capas de bizcocho, nombrado así en honor a la dinastía Esterházy. Pero sin lugar a dudas, su postre más querido son los Kurteskolás o pastel de chimenea,
popular en ferias y festivales de todo Hungría. Se elaboran con masa dulce de levadura, de la que se hace girar una tira que luego se enrolla alrededor de un espetón de hornear en forma de cono truncado. Durante el proceso de horneado, el azúcar adherido al Kurtes collage se carameliza y forma una corteza brillante y crujiente. Número 22. La tragedia húngara. Tras la Primera Guerra Mundial, el 4 de junio de 1920, Hungría se vio obligada a firmar el castigado Tratado de Trianón, posiblemente el más severo de todos los acuerdos posteriores a la Primera Guerra Mundial. Liderados por los Estados Unidos y Gran Bretaña, esos tratados se diseñaron colectivamente para concluir la Primera Guerra Mundial y hacer del mundo un lugar seguro para la democracia, según el presidente estadounidense Woodrow Wilson. Pero estos tratados, específicamente el de Trianón, desmembró el milenario Reino de Hungría, que ostentaba las fronteras históricas más duraderas de Europa. Dicho tratado no negociable le costó a Hungría más del 70% de su territorio y un tercio de su población. Millones de húngaros se despertaron esa mañana y vieron cómo sus fronteras se redibujaban arbitrariamente, ignorando siglos de construcción nacional, creando países nuevos y ampliados y produciendo millones de nuevas minorías que hoy luchan por la supervivencia de su identidad étnica. A eso hay que añadir la pérdida de todos sus puertos marítimos y del 90% de sus vastos recursos naturales, industria, ferrocarriles y otras infraestructuras. Número 23. Hungría y el Holocausto. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Hitler ofreció a Hungría territorios que antes habían pertenecido a ellos. En 1939, Alemania devolvió a Hungría la recién invadida Eslovaquia, y en 1940, el norte de Transilvania. En octubre de ese año, Hungría se unió formalmente a la Alianza del Eje. Además, en marzo de 1941, Hungría recibió más tierras cuando se unió a Alemania para invadir y dividir Yugoslavia. Para entonces, con todos sus nuevos territorios, la población judía de la Gran Hungría había alcanzado los 725.000 habitantes, donde estaban muy asentados y formaban parte de la clase media del país. Hungría comenzó a promulgar leyes antisemitas en las que se reducía en un 80% la participación de los judíos en la economía. Sin embargo, tras las batallas en las que Hungría perdió decenas de miles de sus soldados, el regente de Hungría, Horthy Miklos, empezó a intentar dar marcha atrás a la alianza, algo inaceptable para Alemania. En marzo de 1944, las tropas alemanas invadieron Hungría para mantener la lealtad del país por la fuerza. Se confiscaron propiedades y negocios y los judíos de Hungría fueron obligados a vivir en guetos. Entre el 15 de mayo y el 9 de julio, unos 430.000 judíos húngaros fueron enviados a Auschwitz. Para entonces, toda Hungría estaba libre de judíos, excepto su capital, Budapest. Sin embargo, el 15 de octubre, Horthy anunció públicamente que había terminado su alianza con Alemania y que iba a firmar la paz con los aliados. Los alemanes derrocaron al gobierno de Horthy, dando el poder al partido fascista y antisemita la Cruz Flechada, instaurando inmediatamente un reino de terror. Casi 80.000 judíos fueron asesinados en Budapest, siendo fusilados a orillas del Danubio y arrojados al río. De allí el monumento de los zapatos en Budapest, que se encuentra al borde del Danubio. Por cierto, un tercio de todos los asesinados en Auschwitz durante la guerra eran judíos húngaros. Número 24. La economía de Hungría. Ante la falta de recursos naturales, la economía del país está orientada a la exportación y se centra principalmente en el comercio internacional. Por ejemplo, la agricultura está orientada a la exportación de sus principales cultivos como el trigo, la papa, el girasol, la lavanda y el vino. Así también el país es el segundo productor y mayor exportador de foie gras, conocido como paté de hígado. Actualmente la economía de Hungría se ha modernizado y es uno de los destinos turísticos preferidos en Europa, de allí que el sector turístico dé empleo a más de 150.000 personas. De la misma manera, la industria electrónica también es uno de los principales sectores, con cerca del 22% de la producción manufacturera, de allí que Hungría sea considerado el mayor fabricante de electrónica de Europa Central. Pero Hungría es uno de los destinos preferidos de los inversores extranjeros en la industria del automóvil.
Entre las empresas automovilísticas que tienen plantas en el país figuran Mercedes-Benz, BMW, Opel, Suzuki, Audi, Renault, Peugeot y General Motors, y representan alrededor del 25% de su PIB y el 20% total de las exportaciones del país, empleando a unas 100.000 personas en las más de 350 empresas fabricantes de componentes de automóviles. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.